sin más, vamos a abrir el Santo Libro de Dios. La palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 7 de su libro. Ezequiel, capítulo 7. Comenzando con el versículo 5 en adelante. Así dice Dios, el Señor Jehová, desastre tras desastre viene. Viene el fin. El fin viene. Se ha despertado contra ti y ya viene. La condenación viene sobre ti, habitante de la tierra. El tiempo viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Versículo 7. La condenación viene sobre ti, habitante de la tierra. La mañana viene para ti, morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día grande de alboroto, de tumulto, no de alegría sobre los montes. Estoy por derramar mi ira sobre ti y cumplir sobre ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Qué manera tan extraña de hablar de un Dios de amor, ¿verdad? Qué sorprendente es esta profecía. El mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, es el mismo Dios que ha hablado estas palabras. Viene el fin. El fin viene y caerá sobre ti, morador de la tierra. Porque el mismo Dios que salva, también es el Dios que castiga. Cuando el hombre sigue impune a las advertencias y amonestaciones de Dios, a los llamados del Todopoderoso al arrepentimiento. Llega el momento cuando la copa se llena y se derrama. Y aquel que tantas veces nos llama a la misericordia, tiene que cambiar su actuación. Se viste de las vestiduras de venganza. Y comienza a realizar su obra, su extraña obra, dice el profeta Isaías, porque a Dios le repugna castigar, pero también es responsable de hacer justicia en el universo. Dice Isaías, capítulo 28 y versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perisim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Llega el momento cuando Dios va a hacer esa extraña obra. Dios no quiere la perdición de los seres humanos. Nuevamente el profeta Ezequiel, en el capítulo 33 de su libro. Ezequiel, capítulo 33. Nos dice allí, en el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, volveos a mí,
Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios habla a su pueblo con palabras de amor. Pero cuando el hombre es necio y no quiere entender, cuando es más bruto que el burro, y no quiero ofender a nadie en esta hora, pero el profeta Isaías dice que nosotros somos peores que los animales en nuestra rebeldía contra Dios. Isaías, en el capítulo 1, dice en el versículo 2, oíd cielos y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová el Señor. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El burro, el asno, conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo Israel no entiende, no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová el Señor. Despreciaron al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Queréis seguir todavía rebeldes? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraños. Esta nación, la más rica, la más poderosa del planeta Tierra, la nación que sobresale de todos los demás países del mundo por su opulencia, por su nivel, estatus de vida, donde las gentes del mundo entero vienen a buscar un mejor futuro para ellos y para sus hijos, está siendo asolada. Está pasando un tiempo de tribulación, de depresión económica, como nunca antes se ha visto. Es terrible lo que está sucediendo. Y yo quisiera venir de tan lejos para poderles decir a ustedes que esto está a punto de acabarse, traerles buenas noticias. Pero tristemente, tengo que decirles que lo que estamos viendo es solo principio de dolores. Lo que viene aún es peor. Y tú dices, pastor, ¿has venido de tan lejos para desanimarnos? Vengo a decirles la verdad, para que nos preparemos, porque lo que viene es terrible. Dios se levanta para castigar a los moradores de la tierra, y esta nación pródiga, esta nación que en el pasado abrió las puertas para los inmigrantes de todas partes, ahora está hablando como dragón. Está maltratando a gente que ha venido aquí con sus abusos migratorios. Y yo no estoy de ninguna parte de la política, pero estoy diciendo que la mano de Dios se levanta para castigar al morador de esta tierra. Y las cosas que vienen son grandes. Principio de dolores, dijo el Señor Jesús. El profeta Ezequiel dice que viene el fin. ¿Qué fin?
¿Ustedes creen que realmente el mundo se va a acabar? ¿Que se va a acabar el mundo? Algunas personas son escépticas, incrédulas. En cierta oportunidad, los discípulos se le acercaron al Señor Jesús y le hicieron una pregunta. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo, capítulo 24, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con el versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Mateo 24, 2. Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que los discípulos equiparan la destrucción del templo de Jerusalén con la venida de Cristo y el fin del mundo. La destrucción de Jerusalén vino hace siglos atrás, pero era solo un pálido reflejo de lo que va a ser cuando Dios se levante para castigar al morador de la tierra. Si Dios no perdonó a su pueblo escogido, si Dios no perdonó a la nación judía, sino que trajo terrible destrucción sobre la ciudad de Jerusalén hasta que no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada, ¿cómo será cuando Él se levante para castigar al morador de esta tierra por su maldad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús responde con un número de señales que Él menciona. Dice: Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego, ¿qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el 8? Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Ahora, amigos, el Señor Jesús, en respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, les dio una serie de indicaciones de cosas que habrían de suceder que revelarían la cercanía de su venida. Pero esta declaración y todo esto será principio de dolores es muy significativa e importante para entender la profecía. Hay mucha gente que dice: bueno, eso de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, desastres, siempre ha habido en el mundo. ¿Qué señal es esa? Si toda la vida ha habido guerras, si en la historia de la humanidad siempre ha habido desastres, ¿cómo van a ser esas cosas señales? Los escépticos, los burladores, no entienden lo que Jesús dijo. Y por cierto, una de las señales del fin del mundo y de que estamos en los últimos días es que vendrían burladores. Gente que se burlaría aún de lo que el Señor dejó escrito en su palabra, de la promesa de su advenimiento. No pierdan allí Mateo 24, pero vamos a ir por un momentito a leer cómo el apóstol Pedro describió acerca de estos burladores. Segunda de Pedro, en el capítulo 3.
Dice el versículo 3. Ante todo, saber que en los últimos días vendrán, ¿qué? Burladores. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pedro. En los últimos días vendrán burladores. Que sarcásticos. Andando según sus propias concupiscencias, sus bajos deseos, dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó que no viene? Burlándose de la promesa del retorno de Cristo y del fin del mundo. Y diciendo, eso lo escuché desde los días de mis abuelos. Hace tiempo que la gente está diciendo, viene el fin, viene el fin. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen iguales. Como desde el principio. Versículo 5. Pero ellos intencionalmente ignoran que en tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Ignoran voluntariamente que ya un día Dios intervino en los asuntos de esta tierra. Un día Dios se levantó para castigar al morador de esta tierra y dijo basta. ¿Y saben por qué? Porque la maldad había llegado al colmo, porque la copa de iniquidad se derramó y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Le puso un término. Sus años serán 120 años de oportunidad, 120 años de prueba les daré, y entonces vendrá el diluvio. Pero dice que estos burladores ignoran voluntariamente que ya un día el mundo fue destruido por agua. Pero sigue leyendo. Y los cielos y la tierra, versículo 7, que existen ahora, están conservados por esa misma palabra y guardados para el juicio, para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Amigos, tan ciertamente como este mundo pereció anegado en agua, así de cierto es que este mundo que existe hoy en día y sus habitantes están destinados para el fuego en el día del juicio. Ahora, Dios no quiere que ninguno se queme. Y tú dices, de verdad, ¿va a venir lumbre? Mejor que lo creas, porque la palabra de Dios no falla. Y después de que pasemos juntos esta semana, tú vas a llegar a estar convencido por lo que vamos a leer en el Santo Libro de Dios. Que ese momento se avecina en forma vertiginosa, que lo que queda es tan solo poco tiempo antes de que Dios se levante para castigar a los moradores de esta tierra. Dice allí el versículo 9, el Señor no retarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todo esto va a ser destruido. ¿Qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán abrazados en el fuego? Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, mis hermanos, lo que viene es feo. Pero después de la tormenta viene la calma. Después de la tribulación
vendrá la paz. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Pero antes de eso hay que pasar por el túnel. Y esta es la generación que le va a tocar enfrentar los eventos finales. Ahora, esos burladores ignoran algo, ignoran la palabra de Dios. Volviendo a Mateo 24. En Mateo 24 dice Jesús que estas señales que Él dio serán principio de dolores, versículo 8. En el idioma original en que se escribe el Nuevo Testamento, en el koiné, el griego, la palabra dolores se dice odín. Y buscando esta palabra en el léxico griego, me encuentro que este término tiene un significado más profundo que simplemente dolores. Dice el diccionario griego que el principal significado de esta palabra es tener dolores o contracciones para el nacimiento de un niño, estar en trabajos de parto. Dolores de parto. Esto que Jesús habló nos da la imagen de un padre primerizo. No dije madre, sino padre primerizo. Que está allí caminando de arriba para abajo, nervioso, porque su esposa está en dolores de parto. Calculando, con ansiedad, mirando el reloj, contando los minutos que pasan entre una contracción y otra. A mí me tocó estar en el parto de mis hijos. Me preparé para eso. Fui a tomar una clase junto con mi esposa. Y yo iba a ser el coach de ella, ¿verdad? Cuando venían las contracciones, hacerle hacer la respiración, ¿verdad? Y yo estaba allí, y ella estaba conectada a un monitor. Y cuando venía la contracción, aunque ella todavía no la percibía, el monitor ya comenzaba a mostrar. Y yo le decía, prepárate porque viene. Pero saben, las contracciones en sí, el dolor de parto no nos dice cuándo van a ser el bebé. Lo que nos muestra que se acerca es cuando los dolores se hacen más fuertes y más continuos o más cercanos el día el uno al otro. O sea, la frecuencia y la intensidad de los dolores de parto nos indican que el bebé está a punto de nacer. De igual manera, no son en sí las señales, porque los burladores dicen, siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre, siempre ha habido pestilencias, terremotos. Es la intensidad y la frecuencia de estas cosas las que nos dicen que la venida del Señor está a las mismas puertas. Miren, en los últimos 5 años, estas señales se han multiplicado, se han acelerado en un punto tal que suceden ya en continua y rápida secuencia. No solo se están volviendo más frecuentes los desastres, sino que también están sucediendo con mucho mayor intensidad. Esto nos indica claramente que los días finales de nuestro sufrimiento están a punto de terminar. Y que muy pronto va a ser el nacimiento de un nuevo mundo en lo cual reinará la justicia. Nosotros esperamos, así como la mujer que espera el nacimiento del bebé, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, nos habla acerca de estos dolores de parto también. Romanos, capítulo 8, dice allí en el versículo 22 en adelante, sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren
La creación misma dice que gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente la creación, dice el versículo 23, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando Cristo venga, va a redimir nuestro cuerpo, va a transformar este cuerpo de pecado, de bajeza, para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, con el mismo poder con el cual Él puede regenerar todas las cosas. Ahora, dolores de parto. Jesús habló de señales en el mundo en cuatro áreas, aquí en Mateo 24. En el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo social y en el mundo físico. Cuatro áreas de señales. En el mundo religioso, Él habló acerca de que vendrían muchos engañadores. Volvemos a Mateo 24. Lo primero que dice el Señor Jesús a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él dice, mirad que nadie os engañe. El engaño iba a estar a la orden del día. Justamente en el periodo justo antes de su venida, muchos engañadores saldrían diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben? Estuve haciendo una búsqueda en Google sobre personas que han declarado ser Cristo. Sabemos que estamos en los últimos días, porque en los últimos 5 años solamente me encontré que hay más de 1.900 personas, seres humanos, que han pretendido o declarado ser Cristo, la reencarnación de Cristo, la aparición de Cristo. Esto no es solamente los últimos 5 años, desde hace ya bastante tiempo han proliferado los falsos cristos. Algunos de los más recordados son, por ejemplo, David Koresh, Jim Jones, y cuidado porque todos estos falsos cristos aparecen dentro del mundo cristiano y en iglesias que se llaman cristianas. Nadie está exento de esto. Jim Jones era un pastor fogoso, evangélico. Hablaba en lenguas, curaba a la gente, hacía milagros. Sin embargo, terminó llevando al suicidio a más de 1.000 personas allá en las Guyanas. Y los adventistas, de los cuales hay mucho aquí en esta noche, no están exentos tampoco. Que David Koresh engañó a muchos adventistas y los llevó a la destrucción pretendiendo ser el Cristo. Marshall Applewhite, el reverendo Sun Moon, reverendo Moon, otro que pretende ser el Cristo. Pero no vayamos ni muy lejos, actualmente hay uno que tiene seguidores en todas partes del mundo y es puertorriqueño. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? José Luis de Jesús Miranda. Pero lo interesante e impresionante es que miles de personas le creen. ¿Cómo puede conseguir tantos adeptos? Se pone en la marca del 666, dice que es el anticristo, pero también el Cristo. Y la gente le cree. Y se han ido levantando congregaciones de esta secta que pretende ser Jesucristo hombre. Así se llama la página del internet de este hombre, Jesucristo hombre. Tantos engaños. Si
Si juzgamos por la intensidad con que Cristo enfatiza esto en este sermón profético, miren, lo dice de entrada. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Lo vuelve a repetir otra vez en el versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán ¿a cuántos? A muchos, mucha gente iba a ser engañada por estos falsos maestros, falsos profetas. Sigue diciendo en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, ¿aún a quién? A los mismos escogidos. Mirad, ya os lo he dicho antes. Falsos mesías, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros. Falsos pastores. Miren lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Dice allí en el versículo 13: porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de sorprenderse, no es extrañar, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es tampoco mucho, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El engaño a la orden del día, justamente antes de que Cristo aparezca y venga a arrebatar a su iglesia. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, es más, falsos milagros. ¿Qué no leímos en Mateo 24, 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Miren lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 y versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿qué? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? ¿Cuántos son muchos? ¿Uno por aquí y otro por allá? ¿Uno por Waukegan y otro por Chicago y otro por Los Ángeles? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Amigos, no hay engaño más grande que estar autoengañado. Una cosa es el que engaña a otro y sabe que lo está engañando, y otro es el que está tan engañado que en el día en que el Señor regrese, hasta le va a discutir al Señor y le va a decir: pero Señor, si yo prediqué en tu nombre, si yo profeticé en tu nombre, si yo eché fuera demonios en tu nombre, e hice muchos milagros en tu nombre. Pero vean la respuesta del Señor: nunca os conocí. Estos no son gente que una vez estuvieron con el Señor y luego se apartaron. Estamos leyendo de gente que jamás estuvo con Cristo, pero en el nombre de Cristo predicaban, en el nombre de Cristo sanaban, en el nombre de Cristo hacían milagros y exorcismo. Y Él les va a decir: apártense de mí, obradores de ¿qué? Y si no hacían los milagros, pero fíjense que lo hacían a los milagros, en el nombre de Jesús.
Pero si no lo hacían por el poder de Jesús, ¿quién dijo Cristo que eran ellos obradores de qué? De maldad. ¿Y quién es el padre de la maldad? Lo hacían por el poder del enemigo, engañando y engañándose a sí mismos. O podríamos seguir leyendo, recién vamos por la parte del mundo religioso. Falsas doctrinas. Ah, si les comienzo a leer. El apóstol Pablo declara que vendría una gran apostasía en los días finales. Vamos a leer un pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es que lo dice esto? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo dice? Claramente, manifiestamente, que cuando en los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Esto es personas que ya ni les duele mentir, porque ya están tan habituados a la mentira que se creen su propia mentira. Apostasía en los postreros tiempos de la fe. Miren, una de las profecías más impresionantes, y la vamos a tocar solamente por un momento, porque nos va a introducir a algo que vamos a hablar mañana. Segunda de Tesalonicenses. Está en la página anterior a esta de donde estamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice aquí, apostasía de la iglesia. Comenzando con el versículo 1. Y dice, acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento o reunión con Él, cuando nos reunamos con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, con respecto a de que el día del Señor está ya cerca o ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense lo mismo que dijo Jesús. Lo primero que Jesús dijo es, mirad que nadie os engañe. Ahora Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, hasta sentarse en el mismo templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Noten que le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Juan le llama el anticristo. Hay muchos que han sido enseñados que Cristo viene primero y se arrebata la iglesia, y luego viene el reinado del anticristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que primero viene el hombre de pecado y después viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Notaron? No vendrás el recogimiento con el Señor para estar con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchos en el mundo cristiano enseñan el rapto o el recogimiento, el arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder antes del reinado de la bestia o del anticristo. Pero aquí Pablo dice que
Tiene que suceder primero la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sigue diciendo, se va a sentar en el mismo templo de Dios, o sea, en la iglesia de Dios. En la Biblia que ustedes recibieron, el título de ese capítulo es, el hombre de pecado surgirá dentro de la misma iglesia. ¿Qué les parece? En la misma iglesia se va a sentar, en el templo de Dios, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, la bestia. Así le llama Apocalipsis, la bestia. Y dice que se va a hacer adorar como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando él estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora sabéis lo que lo impide hasta que a su debido tiempo se manifieste? Porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo que espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este hombre de pecado, del inicuo, dice el versículo 9, es por obra de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigos, hay que amar la verdad, y esa verdad tiene nombre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero los que no aman la verdad. ¿Y qué otra cosa es verdad? Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero él también dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. La palabra de Cristo es la verdad. Pero los que no aman la verdad van a ser engañados por el anticristo. Dice aquí. Fíjense lo que dice en el versículo 10. El anticristo va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí en esta Biblia dice, se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño. Para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigos, si tú no aceptas la verdad, si tú no la recibes, si tú no la abrazas, si tú no la amas, va a venir un poderoso engaño. Cristo dijo, engañarás, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos, a los elegidos. Por eso necesitamos conocer la verdad, para no ser engañados. Hemos visto señales en el mundo religioso, miren, el tiempo corre. Yo les dije que íbamos a ver señales en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo social. Y en el mundo físico. Veamos por un momentito. Podríamos hablar mucho más del mundo religioso. El apóstol Pablo dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Que usarían la religión como medio de hacer dinero. Eso dice el apóstol Pablo. Que en los postreros días muchos se enriquecerían a través de la religión. Lo harían como una manera de engañar a la gente para sacarle el dinero. Y eso nosotros lo vemos a la orden del día. Los gigantescos televangelistas que amasan fortuna y viven como reyes en mansiones mientras la gente les manda el dinero. Señales en el mundo político. Solamente 3 minutos le voy a dedicar a esto, aunque hay mucho para hablar. Una de las señales que Cristo habló fue guerras, rumores de guerras. También Él dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino.
nuestra generación fue testigo de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial murió 1.800.000 personas, pero en la Segunda Guerra Mundial ascendió a más de 60 millones los muertos. Pero ahí no terminó, no aprendió el hombre que la guerra no soluciona nada, sino solo trae miseria, sufrimiento, pobreza y destrucción. Siguió la guerra de Corea, siguió la guerra de Vietnam, la guerra entre los árabes e israelitas, la guerra de Bosnia, la guerra del Golfo, la guerra de los seis días, la guerra de Kosovo, la guerra entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y por todo África explotaron los focos de guerras y guerrillas en Afganistán, en Ruanda, en Chad, en Somalia, en Nigeria, Sudán y el Congo, y con la actual crisis africana en Iboria. Guerras en Irak. Ahora, en Irán, el conflicto palestino-israelí y el presente conflicto en Libia, al norte de África, en el Yemen, en la península arábica, en el Líbano, en Siria, en el cercano oriente, en el oriente lejano, Camboya, Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo predijo que en el momento en el cual los hombres estuvieran hablando paz, y hoy lo que más se habla es de buscar la paz. Paz, ¿y cuál es la otra palabrita que iban a estar hablando? Homeland Security. Seguridad. Fíjense lo que él escribió allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. ¿Cómo qué? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ah, la palabrita dolores de parto nos hace entender lo que estamos. Este es el siglo. Miren, desde que se inició el nuevo siglo y la nueva década, y el nuevo milenio, porque el año 2000 inició un nuevo milenio, un nuevo siglo y una nueva década. No solo un nuevo año. Ya en el 2001 vimos el ataque en el suelo americano. El ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, y nunca más el mundo volvió a ser el mismo. Ahora todo lo que se habla es de seguridad, de cuidar la frontera, de cuidar contra el terrorismo. Y cada vez que yo viajo, y que son todas las semanas que ando arriba de algún avión, saben, la última hora, ¿no? Ya todos los aeropuertos principales lo tienen. No solamente ya pasas por un detector de metales, pasa que te tienes que sacar los zapatos y el cinturón y todo lo que traes arriba, y te hablen y te revisan y te buscan todo, pero como si eso fuera poco, ahora te pasan por una máquina de rayos X, te hacen poner las manos aquí arriba, abrir así, y te ven todo. Y la persona que te está viendo te ve hasta tus partes privadas. Cada vez que uno pasa y entra al aeropuerto, y ahí aparece en la pantalla todo. Y usted lo puede ver en el cartel que le ponen. ¿Qué ve la persona? Y ahí aparece todo lo que ve. Completito. Y las mujeres a veces son hombres que están viendo la pantalla. Y a veces son mujeres las que están viendo a los hombres con todo lo que ve la máquina. ¿Para qué? Para seguridad. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán. Amigos, todo esto es principio de
dolores. Pero lo que impresiona más es lo que vamos a ver esta semana. El libro de Apocalipsis predecía, el dedo profético de Dios señaló nuestros días y predijo que las naciones del mundo se unirían en un propósito para formar un convenio para paz y seguridad, un nuevo orden mundial. Y ese es uno de los temas que vamos a ver esta semana. Un nuevo orden global, un gobierno mundial con una política mundial, con una cabeza de ese nuevo orden mundial, con una moneda mundial y con una religión global. Eso es lo que viene. Cristo dijo que la gente estaría espantada, desfalleciendo a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrían sobre la tierra. Y hoy en día, nuestro mayor temor no es la amenaza de una guerra nuclear, sino el armamento biológico de los terroristas. Porque hoy en día el armamento biológico se puede fabricar a bajo costo, con poquitos dólares hacen una bomba biológica y la pueden tirar y matar millones de personas sin echar abajo un solo ladrillo. Las estructuras quedarán tal cual como están, sin destruir, pero la gente muriéndose de terribles enfermedades. Los ataques terroristas hoy en día han alcanzado cifras alarmantes por toda Europa, Asia, India, China y también aquí en los Estados Unidos. Señales. Vamos al mundo físico. Al mundo físico. Recuerden, en sí estas cosas no son la señal, son la frecuencia y la intensidad de estas cosas los que nos dicen que la venida del Señor está cerca. Entre las señales que Jesús numera están el hambre, las pestilencias, los terremotos y los desastres en el mar y en la tierra. El hambre ha alcanzado en estos días, en el 2010, que es el último año que tenemos estadísticas, cifras más altas que en toda la historia de la humanidad. 4 de cada 5 niños, aquí tengo las estadísticas, 4 de cada 5 niños, escuchen esto porque duele el corazón y hiela el alma. 4 de cada 5 niños nacen en el seno de familias que no pueden alimentarlos. 10.000 personas diarias, más de 3.5 millones de personas por año mueren de hambre, de inanición. Más de 800 millones de personas, según las estadísticas del 2010, están desnutridas en un planeta que podría producir alimentos para todos, pero que no lo está haciendo. Hay lugares donde se tira la comida y en otros lugares donde se mueren a diario de hambre. A mí me ha tocado viajar mucho dando campañas. He estado en el África, en el país más pobre del África. Y sorpréndanse, es un país hispano. ¿Qué dije? Hablan español y usted dice, ¿en el África? Sí, en el África, en el continente africano, hay 4 países que solo hablan español. Solo español. El país que yo visité hace unos meses atrás se llama Guinea Ecuatorial. Paupérrimo. Unos pocos, entre ellos el presidente de esa nación y su familia, son multimillonarios. Viven en opulencia. Y uno va por las calles y toda casa bonita que ve en ese país pertenece al presidente. Pero la gente muriéndose literalmente de hambre. ¿Y saben lo que más me
me tocó el corazón. 2 de cada 3 habitantes de Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial es un país hispano. Claro, si usted mira, parece africano, porque son todos negritos, brillosos, de negro, de azabache. Pero si usted cierra los ojos por un momento y escucha a la gente hablar en la calle, le daría la impresión que estuviera en Madrid, porque todo el mundo habla español al estilo madrileño, o sea, porque fue una colonia española. Y sin embargo, 2 de cada 3 habitantes de Guinea Ecuatorial está contagiado de SIDA. 2 de cada 3. El 70% de la población va a ser exterminada en los próximos 5 años del SIDA. A menos que se encuentre una cura. Pestes, hambres. ¿Y qué más dijo Cristo? Terremotos en diferentes lugares. No solo las epidemias, las enfermedades como el SIDA, las capas de tuberculosis que son resistentes al tratamiento, la fiebre porcina, la fiebre de las aves o fiebre aviar o el virus de las aves, el virus del Nilo, etcétera, etcétera. Por todas partes del mundo están surgiendo epidemias como nunca antes. Cuando se decía que las epidemias estaban eliminadas, ahora están volviendo a resurgir por todas partes. Y cada nueva epidemia desarrolla un nuevo virus y bacterias resistentes a los antibióticos. Ese es el problema, que ya no hay cómo hacerle frente, porque ya los nuevos virus que se van mutando ya son resistentes a los antibióticos y no hay nada que se pueda hacer contra ellos. No solo las enfermedades son un problema, desastres naturales, cosa común de todos los días. Un reciente artículo en la revista Time indica que las que antes eran catástrofes de una vez en la vida de una generación, una vez, ahora son tan comunes que la gente ya ni les presta atención. Huracanes, ciclones, tifones, inundaciones, tsunamis, sequías, fríos extremos, calores asesinos, tornados, tormentas de nieve, granizo, desastres, deslaves, derrumbes, erupciones volcánicas, cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de cataclismos. Y en un momentito les hablo de los terremotos, lo que está pasando. Pero miren, amigos, la gente dice, bueno, es que todos estos desastres son el resultado del abuso del medio ambiente, son el resultado del calentamiento global. Es cierto. Hace poco volé por encima de los Andes para cruzar de Chile a Argentina. Estuve dando campañas en Chile y entonces crucé los Andes en avión. Lo he hecho muchas veces, pero me sorprendió también. Volé por todo el Perú, por la zona andina. Las nieves eternas de la cordillera de los Andes están desapareciendo. Las montañas que jamás en siglos se habían derretido, las nieves de esas montañas, ¿saben cuánto les queda? En Perú, solamente un 20% de las nieves sobre las montañas. 20% es lo que queda. En Argentina, en Chile, los famosos glaciares que llenaban esas montañas están prácticamente desaparecidos. Y uno dice, bueno, pues el medio ambiente ha sido abusado. Las capas de ozono tienen tremendos huecos, especialmente en Sudamérica, entre Argentina y Chile, huecos gigantescos de la capa de ozono. Y la gente dice, no, pero eso es el resultado del hombre abusando de su medio ambiente. Miren, digan lo que digan, pónganle el nombre y la explicación que quieran, Jesús lo predijo. Y reconozcamos que sea la razón que lo trae, Jesús dijo que esas iban a ser las cosas que caracterizarían la última generación en esta tierra. Es más, hasta Él lo dice con tales palabras. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, que cuando Él venga, va a venir con un propósito especial, y ahí le dan el clavo
exactamente lo que estamos hablando del calentamiento global. Dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Versículo 18. Se han airado las naciones, y ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que, ¿qué? Destruyen la tierra. Miren, si el Señor Jesús demora mucho más su venida, no va a venir a recoger a nadie porque la tierra va a estar destruida. Los hombres están destruyendo su propio hábitat, su propio medio ambiente. Por eso el Señor va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Déjenme hablarles de los terremotos. Y ya no tengo el tiempo de darle todas las estadísticas. Los sismos de magnitud en los últimos 10 años suman más que en los 10 siglos anteriores juntos. Si usted suma todos los terremotos de grande magnitud, y eso se considera un terremoto arriba de 7.5. Si usted suma los terremotos en 1000 años y suma los terremotos en los últimos 10 años, son más los de los últimos 10 años que los 1000 años anteriores de la historia de la humanidad. Es la frecuencia y la intensidad de los dolores de parto lo que muestra que está a punto de nacer. Y esto es lo que está pasando, miren. Y no, me los voy a saltear porque no tengo el tiempo. 26 de diciembre del 2004. Terremoto tsunami en Sumatra. El famoso tsunami que provocó en Asia. Fue el primer terremoto, maremoto, que fue captado simultáneamente por todos los instrumentos sísmicos del planeta Tierra. El famoso tsunami de la ola gigantesca que se arrastró casi un cuarto de millón de seres humanos y les quitó la vida en cuestión de 2 minutos. Fue el primer sismo en la historia de la humanidad que fue registrado a nivel mundial. O sea, sacudió todo el planeta Tierra. Fue de 9.3. en la escala de Richter. Dejó una hendidura de 1.300 kilómetros longitudinal en el océano. ¡1.300 kilómetros! Según CNN, hasta los científicos más veteranos se quedaron boquiabiertos, sin habla, por la increíble magnitud de ese terremoto maremoto, el famoso tsunami de Indonesia. Ese terremoto tsunami causó la muerte, nunca se va a saber exactamente cuándo, pero las cifras oficiales ahora son 229 mil seres humanos. Qué interesante lo que Jesús dijo en ese sermón profético. Está en Mateo 24, está en Marcos 13 y está en Lucas 21. Vamos a leerlo en Lucas 21. Lucas 21. Vamos a leer allí en el versículo 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Oh, no se pierdan el tema de mañana, porque vamos a hablar de algo impresionante. 7 trompetas van a sonar, anunciando el fin. Eso está en Apocalipsis capítulo 8 y 9. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Pero dice aquí, habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora, ¿por qué la gente que está en la tierra va a estar angustiada por las olas? Si usted vive en la tierra, ¿por qué se va a preocupar por el sonido del mar y de las olas gigantescas? Ya nadie tiene que explicar este versículo ahora.
desde el tsunami. Ahora todos sabemos la angustia de la gente al ver las olas gigantescas que se abalanzan sobre las costas. 2005, 28 de marzo, norte de Sumatra, Indonesia, un terremoto de 8.6. Y no les voy a decir cuántos murieron en cada uno porque no me da el tiempo. Solamente unas semanas más tarde en Tonga, 8.1, el 3 de mayo. El 15 de noviembre en las Islas Kuril, 8.4. El 13 de enero del 2007 en las Islas Kuril, 8.9. El 12 de septiembre del 2007, sur de Sumatra, Indonesia, 8.7, el terremoto. El 12 de mayo del 2008, Sichuan del Este en la China, 8.9. 29 de septiembre del 2009, Isla Samoa, 8.2. 12 de enero del 2010, Puerto Príncipe, Haití. Ese sí, porque nos tocó más cerca. No se crean que ese fue tan grande, solamente fue de 7.1. ¿Cuántos muertos? 330.000 muertos. Más que el tsunami anterior. 330.000 muertos. Se ganó el premio en pérdidas humanas en la historia de la humanidad. Pero todavía no terminaba de sacudirse la tierra en Haití cuando otro terremoto, el 27 de febrero del 2010, en Chile. El terremoto más grande registrado en América, 9.1, el terremoto de Chile. Y el 6 de abril del 2010, Sumatra del Norte, 8.9. Y el 11 de marzo de este año, Japón, terremoto tsunami. Y solo les estoy mencionando los más grandes, fuertes, intensos y con mayor desastre. Todos ustedes vieron las imágenes del terremoto en el Japón. Los barcos arriba de edificios de 10 pisos, en tierra, mar adentro, tierra adentro, con el aeropuerto de Japón quedó totalmente en ruinas. Pero no fue solamente el terremoto. Miren lo que dijo Jesús. En la tierra, dice, las gentes estarán angustiadas, versículo 25, perplejas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, ahora sí, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No solamente la gente queda impactada por las olas y el terremoto, sino lo que sigue después de eso. Y todos nosotros sabemos lo que siguió después del terremoto de Japón. Se rasgaron los lugares de depósitos nucleares y la radiación comenzó a emanar. Estuvieron semanas tratando de detenerlo infructuosamente y la radiación se filtró al planeta Tierra. Todavía no se saben cuáles serán los efectos en deformaciones de bebés, en cánceres y todo tipo de enfermedad que vendrá sobre el planeta Tierra como resultado de un solo terremoto que para nosotros fue miles de kilómetros y sin embargo estaban diciendo no salgan afuera, si llueve cúbranse porque la lluvia viene contaminada con radiación. Y no le sigamos, el tiempo se nos ha ido. Pero los terremotos es algo impresionante y la gente no quiere creer que este mundo está dando los estertores de la muerte. Ya se está sacudiendo en sus últimos momentos, porque Jesús dijo, cuando vosotros veáis todas estas cosas, levantad vuestros ojos y mirad, porque vuestra redención está cerca. Y luego él dijo, no pasará. Estamos en Mateo 24, léanlo. Mateo 24, está allí en el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las mismas puertas.
os aseguro, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo. La generación que vea el cumplimiento de estas cosas va a ser la generación que va a estar viva para ver el retorno de Cristo Jesús. ¡Aleluya! El Señor está a las puertas, dice aquí, a las mismas puertas. Cuando ustedes vean todo esto, sepan. Y la gente está tan endurecida que no quiere creer que estamos en los minutos finales de la historia. Pero el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Los tres terremotos más grandes que hubo en los últimos tres años hicieron un efecto que nunca antes se había visto. ¿Saben cuál fue el efecto? El tsunami de Chile, el de Japón y el de Haití hicieron algo que nunca antes se había visto. Desplazó el eje terrestre de la Tierra. O sea, la Tierra, todo el planeta entero se movió por el terremoto y se cambió el eje terrestre. ¿Saben ustedes que los días son más cortos? Porque se movió el eje terrestre. Claro, no lo notamos nosotros. Son poquito. Pero ¿saben lo que esto ha hecho para los radares? ¿Saben lo que ha hecho para las aves migratorias? ¿Lo escucharon en las noticias? Las golondrinas que vienen de Argentina, San Juan Capistrano, aquí en California, no encontraron su lugar, se perdieron porque seguían por el magnetismo del polo y no encontraron su lugar. La gente las iba a buscar a otros lugares y las traía a los nidos que han estado viniendo por siglos al mismo lugar y ahora las aves están muriendo. ¿Ustedes escucharon a principios del año cómo las aves se caían de los cielos afectadas por el movimiento de los polos, del magnetismo? Cosas terribles que están sucediendo. En el 2011, en lo que va del año, hasta julio, tengo las estadísticas. 43 terremotos de magnitud primaria, o sea, de arriba de 7 puntos, han sacudido el planeta, según el Servicio de Información del Gobierno de los Estados Unidos, U.S. Geological Service. Más de 40 terremotos en este año solamente, arriba de 7.5. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego tenemos las señales en el mundo social. Y las voy a tener que saltear, porque tenemos que terminar. ¿Cómo quisiera yo poder hablarles de cómo iba a estar el mundo? Cristo dijo que iba a ser como en los días de Noé. La violencia, la inmoralidad, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Saben lo que dijo el gran evangelista Billy Graham hace unos años atrás? Dijo, si el Señor Jesucristo demora un poco más su venida, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra por haberlas destruido, porque el mundo de hoy está peor. Miren, yo me crié de niño como cristiano. Mi padre era pastor y mi abuelo pastor de la iglesia metodista. Y ustedes no saben el puñal que me clavaron a mí cuando yo vi que la primera iglesia que ordenó y casó a un hombre con otro hombre y ordenó a un pastor homosexual fue la iglesia de mi abuelo. Yo no lo podía creer. Yo digo, si mi abuelo hubiera estado vivo, se muere de ver que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se estaba casando un hombre con otro hombre. Oh, siempre ha habido homosexuales, pero que una iglesia respetable como esta iglesia, me refiero a la iglesia de mi abuelo, pueda haber hecho esto.
y está pasando por doquiera. Duele el alma, duele el corazón de ver a dónde está llegando el mundo. La inmoralidad, la injusticia, el crimen, la maldad, la poca vergüenza. Lean primera, segunda de Timoteo capítulo 3, donde describe cómo iban a ser los hombres en los postreros días. No más se lo leo así a la corrida, capítulo 3, ni lo voy a comentar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es el mundo en que nos toca vivir. Lean Romanos capítulo 1, cómo habla de los postreros tiempos y lo que está pasando hoy en día, mis amigos. El mundo está enfermo, ya no tiene cura. Pero voy a mi último punto en esta noche. Jesús dijo, todo esto será principio de dolores. Amigos, yo quisiera poderles decir a ustedes que esto se va a mejorar. ¿Quién no quiere ser optimista en la situación que está el mundo hoy en día? Todos quisiéramos traer una pizca de optimismo. Pero Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo esto es principio de dolores. ¿Qué más viene? Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores, y entonces, ¿qué viene? Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se entregarán los unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino. Por 2000 años la iglesia cristiana ha estado orando y rezando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero este evangelio del reino de Cristo tenía que ser predicado, dice aquí, será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. El tema de mañana, amigos, la gran tribulación. Mucha gente que cree que la gran tribulación va a ser después del rapto. Yo les voy a demostrar por la palabra de Dios que tenemos que prepararnos para tiempos muy difíciles, especialmente los cristianos. Pasó el tiempo de las vacas gordas. Se acabó la opulencia de esta nación. Y yo no soy anti-yanqui, estoy aquí porque esta nación me abrió las puertas y me dio una oportunidad. ¿Cómo quisiera que esta nación se recupere? Pero los indicios económicos del mundo nos dicen que el dólar sigue para abajo. Los problemas financieros se vienen peores.
Y está predicho que viene aún la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un tema que se llama Estados Unidos en la profecía. La Biblia habla de esta gran nación. Eso creo que lo vamos a ver, no recuerdo si es jueves o viernes. Si ustedes miran el volante, van a ver algunas de las profecías impresionantes que vamos a ver. Pero una cosa les digo, mañana vamos a hablar de la gran tribulación.